Piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde? ¿Dónde coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía. Dios, no pruebo la sambuca desde que tenía 20 años. ¿De aviones? ¿Volar? ¿Como pájaros? Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Grant? Y Jason. De California. Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque soy dos blanquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¡Aquí los cojones los pongo yo! ¡Mírame! ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Cóllate una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo... Aquí abajo... Has dado contra el suelo. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú, Mua, y el duro de tu hermano, nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo.
bien. Ahí, quieto. Vamos. ¡Y una mierda! No, es verdad. ¿Por qué te iba a mentir? ¡Hazme caso, joder! Si es un fumeta. Y sus padres son ricos. Nos darán más por él que por todos los demás juntos. Mírame. No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Vale, lo siento. Lo digo en serio. Yo reí. Vosotros llorabais y venga a llorar. Te lo digo. Oh, mierda, son demasiados, tío. Joder. Es psicópata. Y al final las cosas cansan. Ayer recibimos una llamada. No, antes allí estábamos sentados esperando a que entrara a la habitación. Y antes de que lo supiera tenía otros dos con él. Lo sentamos toda la noche. A las plantas. Nunca me lo he pasado mejor. Buena idea. Mira esta arma. Es una puta pesadilla. Hay que pasar por donde una puta pesadilla, una piedra. Nadie puede detenerte. Cuando tienes esa arma, puedes apuntarla a un dedo y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado cuando corrijan su comportamiento. Vale. Ahora. Vale. ¿Cómo es cualquier real? No debería haberlo esparcido. ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. ¿Dice dónde está Riley? Lo encontraremos, liberaremos a los demás y volveremos a casa. ¡No! ¡No me dejes, Grant! ¿Quieres correr? ¡Dios, muera! ¿Quieres faltarle al respeto? ¡Aguanta, Grant, aguanta! ¡Claro, Dios!
tu teléfono y el aeropuerto. No, no, no. Si quieres joderme, así que quieres joderme. Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. Venga. ¿Estás sordo? ¡He dicho que te largues, gallina de mierda! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Joder! Encontrar a Riley y a los demás. Por si les despedimos. ¿Dónde coño ha ido? Fuimos a ti. ¡Lo he encontrado! ¡Mierda, mierda, mierda, Dios! ¡Dios!